¡Tres de salud en la cabeza! Voy a llevar un matecito antes de empezar el vídeo. Alta taza, alto mate tengo, ¿eh? ¿Guacho? Esta parte no se ve bien. ¿Por qué no se ve bien? Esto es un insulto. Seguramente acá en Uruguay es ilegal, pero bueno. Bueno, el video, vamos directo a lo que veníamos. Como siempre, como me gusta a mí. Y a la mayoría de gente, porque si entran al video es para ir directamente a lo que vinieron. Estos días he estado jugando muchísimo con la FN57, vas a decirlo 5-7. Es una pistola que está muy, muy buena. Utiliza la misma munición que la P90, porque las dos son FN. FN, P90, FN 5-7, que 5-7 creo que es el calibre, si no me equivoco. A ver. SB193, sí. 5.7 por 28 es el calibre de esta arma. Necesitamos comprar la 5-7. Vamos a dar de cuenta que soy vos y quiero armarme la 5-7, ¿verdad? Vamos al Flea Market. El precio de la 5-7 anda entre 35, 39, 40k. Pero para aquellos que hayan subido Peacekeeper y tengan Peacekeeper a nivel 3, y venimos acá. Nos cambia una de las pistolas por un coin, por un GP. Y los GPs están a 27k alrededor. Nos va a salir más barato que comprar directamente la pistola. Pero también tenemos la otra 5-7 que sale 28k. Que es un poquitito más caro. Es casi lo mismo, prácticamente. No sé qué diferencia hay entre esta y esta. Debe haber alguna variación acá. 706, 233, 320, 200, 024, 86, 246. No, esto es lo mismo. Bueno, me gusta más esta, ¿eh? Estéticamente está más linda esta. Bien, la podemos comprar a esta por 28.000, que son $280. O si no, la podemos cambiar por un coin, que vale más o menos 27.000. O si no, la buscamos en el mercado, que nos va a salir un poquitito más. Bien, así que vamos a proceder ahora a armar la pistola tal cual la utilizo yo en los videos. Creo que eso es todo. Solamente estas piezas es lo que vamos a necesitar, ¿ok? Así que vamos a empezar a modear el arma. Para ponerle un silenciador a esta arma, lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el cañón. Así que este es el cañón que te permite poner el silenciador. Acá tiene el nombre. Ah, para que lo voy a poner en español, para que les quede más fácil a ustedes. Spanish bitch. Ahí está. Cañón roscado para 5-7, así de simple. Así que vamos al Flea Market. Cañón roscado para 5-7, 5.7 por 28. Nos va a costar en dólares. Uno de los grandes motivos por los cuales subir de nivel los vendedores es por la diferencia de precios. Por ejemplo, este mismo cañón, si lo compramos en Peacekeeper, que debe ser nivel 3, lo que necesitamos para poder comprarlo en ese vendedor del juego, nos va a salir $43. Pero si se lo compramos a otro jugador, nos va a salir más o menos $160 o más. Es una locura la diferencia de precio, boludo. Así que traten de aumentar los vendedores. Bueno, $200, más o menos eso. Pero es este el cañón, no lo voy a comprar otra vez porque ya lo tengo. Le sacamos el cañón viejo, le sacamos el cañón y ahora le ponemos el otro. ¡Pau! Y ahora va a quedar en la punta del arma, va a tener la rosca, ahí donde vamos a poner el silenciador. El silenciador lo vamos a buscar como silenciador Hemtech SFN. Solamente con poner Hemtech ya nos va a saltar. Silenciador Hemtech, acá está. Y es este. Así que simplemente arrastramos el silenciador y lo ponemos arriba del arma. Perfecto. Ahí ya vamos a tener la 5-7 con el silenciador. Ahora lo que le vamos a poner es la láser con linterna. Vamos a comprar la X400, que es una linterna y además tiene un puntero láser. Linterna táctica X400. Así que nos vamos al tianguis. X400 y ya nos va a salir acá. Para hacer linterna y láser está bastante bien de precio, te digo, ¿eh? Esto es solamente, como esta arma tiene una montura acá abajo, es simplemente arrastrarla y ¡pau! Ya queda con equipado ahí. Y ahora por último lo que vamos a hacer es ponerle la mira. Así que lo que vamos a hacer primero es comprarle la montura para esa mira, para colocarla en la 5-7. Así que lo que vamos a buscar es montura FN RMR. Y acá está. Nos va a salir, bueno, bastante baratito. Para ponerle esta montura en la parte de atrás del arma, debemos sacarle la mira de hierro. Por ejemplo, mira, este que tiene las monturas, este que tiene la mira de hierro, que es el arma de arriba, si lo intentamos colocar, me dice que la ranura está ocupada. Es porque tiene esta mirita en la parte de atrás. Así que acuérdense de quitarle la mira trasera. Lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar esto hacia afuera y le ponemos la montura para la mira en la parte de atrás y va a quedar ahí, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es ir a comprar la mira. Trigicon RMR. Trigicon RMR. Ahí está. Y esta es la mira. Bien, compramos la mira.
la vamos a tener en nuestro inventario y simplemente la arrastramos para arriba del arma y se va a añadir directamente a la montura que tenemos en la parte de atrás del arma. Y va a quedar así. Ahí va. Y es eso, no tiene ningún misterio, es bastante fácil. Esta es con la pistola que me siento más cómodo. Hay que tener en cuenta a la hora de disparar la distancia del objetivo. El problema es que la bala es muy lenta. A distancias cortas esta arma destroza totalmente. Pero eso de los 30 metros, un poquito más, ya la bala, se nota lo lento de la bala. No sé a cuántos metros por segundo viaja la munición de esta arma. 716 metros por segundo, pero esta no es la... ¿Qué munición? Ah, 305 metros por segundo, mira vos. Uf, hay tremenda diferencia. Siempre le pongo SB193. Claro, este es el motivo por el cual la bala allá a distancias medias largas se siente muy lenta, pero es porque es subsónica. Claro, mira vos. 305 metros por segundo, diseñada para ser utilizada en armas con supresor. La munición que le estoy comprando es subsónica. Y la otra munición que creo que tiene una en la recámara, SS190, esta bala no es subsónica. 716 metros por segundo. Ok. Yo recomiendo la munición que siempre utilizo en ella es la SB193. Lo que vamos a hacer es equiparla. Vamos a ponerle algún cargador. Creo que tengo cargadores por acá. Ajá. Y vamos a probarla en el escondite. Ahí está. Con la linterna. Si apretamos T, prendemos la linterna. Si apretamos Control T, prendemos el láser. Ahí va. Ahí tenemos el láser. Vamos a disparar a esta zona de acá, arrodillados, así, disparando rápido, sin apuntar. Muy tu boa, Filio.